Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, sé que es algo nuevo, es que estoy perdiendo motivación para escribir, mucho estrés, ya saben, y no me puedo concentrar en los otros fanfic, y es por culpa del estrés que tengo en todo el día, me disculpo, en vez de pensar en los fanfic que ya tengo, me sale ideas de la nada, y bueno, tengo que escribir para liberar todo el estrés que tengo acumulado, deudas, cosas de pobre, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Beldanava, El Crack, Maxterlex, Obed Martínez de Akatsuki, Carlos Andrés Maldonado Villa, y por último, el valiente Niu Niu. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Solo quería ser como ellos, prólogo. Naciones elementales, tierra de shinobis, y tenían como líderes a los Kages que representaban su poder, Kumo, Iwa, Suna, Konoha, y también, Kiri, pero varios shinobis en las sombras se habían movido lentamente, y esos shinobis, eran conocidos como los Akatsuki, que ahora estaban cazando a los Jinchurikis, que tenían en su interior, a los Bijus, bestias con colas, pero también salieron varios shinobis fuertes mucho antes que ellos, y la mayoría se ganó su nombre en la tercera guerra shinobi, pero una generación había surgido en la época de paz, mucho antes de que Akatsuki empezara con sus movimientos, y esa generación, fue apodada como la generación dorada, seis chicos que heredaron un chakra muy poderoso, así como también habilidades que desarrollaron con el transcurso del tiempo. Pero poco se sabía, de un shinobi que también nació en esa generación, así como en la misma fecha de esa generación, aunque una vez también fue incluida en esa generación, lastimosamente, y jamás pudo alzarse como shinobi, mientras que los otros avanzaban, él simplemente había dejado de intentar, pero un día, todo había terminado, los siete de la suerte, como se hacían llamar los chicos, ahora estaban mirando hacia quien una vez, los había admirado, porque él solo quería ser como ellos, como la generación dorada, su generación, ¿cuánto más estarán ahí parados? ¿Acaso no se cansan de estar detrás de mí? Preguntó un rubio con seriedad, porque lo tendríamos que hacer, Naruto, habló una voz que estaba con seriedad, no lo sé, tal vez porque son una molestia para mí, mi único deseo es ser el más fuerte. Solo eso, pero ustedes en cada batalla se interponen en mi camino, mi pelea con ustedes se dará después de que acabe con los demás shinobis, porque sé de primera mano que son muy fuerte, no puedo ir en contra de ustedes, porque me lastimaron una vez, y los respeto por eso, hablo Naruto con seriedad, y que sigue, seguirás cazando shinobis solo porque quieres demostrar que eres mejor que nosotros, gritó una pelicastaña con seriedad, yo soy mejor que ustedes, respondió Naruto con una gran sonrisa, no lo eres, ya no eres ese chico, porque si lo fueras, jamás dejarías de sonreír de verdad, gritó la pelicastaña con furia, una vez había sonreído, lo recuerdo, también tuve sueños, pero cada vez que intento recordar, todo está en blanco, no hay recuerdos felices, parece que me autocomplacía decir que todo estaba bien. Y ni siquiera, sé quiénes son ustedes, pero solo sé, que los respeto generación dorada, cuando los veo, me siento triste, cuando los veo, me alegro mucho, cuando los veo, no tengo miedo, y por esa razón, son el último equipo que aniquilaré, ya no me sigan, porque algún día yo mismo iré con ustedes, porque solo uno de nosotros estará de pie, me hubiera gustado, ser su amigo, habló Naruto con una sonrisa triste, espera Naruto, gritó la pelicastaña que había corrido hacia el rubio, que simplemente había desaparecido, maldita sea, mil veces, maldita sea, ¿cuánto tiempo tendremos que estar de este modo? ¿Quién le hizo esto? Ahora se volvió más fuerte, y cuando hace eso, se aleja más, debe haber hecho algo, debe hacer más, decía la pelicastaña llorando, Naruto, dijo un Jounin en voz baja. Pero con el nombrado, si no me equivoco, un grupo se dirige hacia Kumogakure, pronto volveré por ustedes, solo esperen, la diversión, comenzará cuando tengamos un encuentro en la cual, solo uno de nosotros sobrevivirá, decía el rubio con diversión, pero después solo dijo, pero porque no tengo recuerdos, o acaso siempre fui fuerte, decía el rubio que corría a toda velocidad, y vio que en el medio de un bosque, había una luz, y cuando lo había cruzado, todo parecía que había vuelto atrás, y una voz solo dijo,
Es algo estúpido ver cómo algunas personas alcanzan sus sueños, mientras que otros no lo pueden alcanzar por mucho que se esfuercen, y la verdad no logro entender del por qué no todos pueden alcanzar sus metas. Todos tienen sus sueños trazados, pero solo algunos logran alcanzarlo. Pero ¿qué pasa con el resto de personas que no logran alcanzar sus metas? La verdad, no sé cómo contestar esa pregunta. Después de todo, no soy como ellos. Hablo un rubio que estaba parado en unas caras de piedra, y esas caras de piedra representaban el poder de sus grandes líderes que ya no estaban con ellos en la actualidad, porque Konoha, el lugar de donde provenía el rubio que ahora estaba mirando hacia una aldea, se preguntaba qué más podría hacer. Hizo todo lo que pudo para alcanzar su meta. De verdad lo había intentado, pero todos sus grandes esfuerzos no sirvieron. Por mucho que lo había intentado, nada de lo que hizo había hecho que pudiera alcanzar sus sueños, y ahora solo podía mirar hacia una aldea, en donde varios futuros genin estaban caminando hacia sus casas, y también se decían que serían fuertes y poderosos shinobis. Pero él no podría alcanzar ese sueño. He intentado hacerme shinobi 3 años consecutivo. Maldición, cuando algo no es para ti, bueno, simplemente no lo es. Ser alguien normal no está tan mal después de todo. Tal vez la vida shinobi no es para mí. De hecho, creo que siempre no fue para mí, decía el rubio que estaba mirando hacia la aldea con tristeza. Aceptar esta realidad no es bueno del todo. Me pregunto qué estarán haciendo mis compañeros de la primera generación. La última vez que los había visto, ya eran shinobis de alto nivel. Me alegro por ellos. Bueno, ya no tengo por qué esforzarme. Yo no soy como ellos. Soy alguien que simplemente no puede alcanzar sus metas, y la verdad, eso ya me da igual. Los sueños no siempre se cumplen. Me pregunto qué podré hacer mañana, decía el rubio que empezó a caminar hacia su casa, mientras que varias personas estaban caminando de un lado a otro, y algunas personas solo asentían, y Naruto devolvía el gesto. Pronto será 10 de octubre, se celebra la derrota del gran zorro de las 9 colas, decía un rubio pensando en lo que se venía, pero un anciano se había topado con él, y Naruto lo miró con curiosidad. No me vengas con sermones, viejo, créeme, lo he intentado, 3 años consecutivos, en serio me había esforzado en tratar de ser shinobi. También quería cumplir con tus expectativas, pero simplemente no se me da. De hecho, tu shinobi que supuestamente es el más talentoso, me suspendió 2 años consecutivo, y ahora es un Jounin Sensei, pero con otro equipo genin. Creo que hubo favoritismo, habló el rubio sin interés. Pensé que podrías ser shinobi, Naruto, habló el anciano suspirando. ¿Que acaso no me escuchaste? Traté de ser shinobi, pero simplemente no se me da. Me dijiste que sería un shinobi poderoso, y no sé por qué me lo dijiste. Y cuando te pregunto del por qué crees que puedo ser un shinobi poderoso, solo me dices que me lo dirás cuando sea un chunin, así que lo lamento mucho, pero no puedo cumplir con tus expectativas. Lo siento, viejo, dijo Naruto suspirando. No, me disculpo contigo, pero ahora, yo seré tu tutor. Juntos explotaremos todo tu talento oculto, habló el anciano con una sonrisa. Viejo, no me diste instrucciones hace 3 años, y ahora quieres darme lecciones. Gracias, pero no, me rindo. Solo quería ser como ellos, como mis compañeros, los que nacieron el día del 10 de octubre, como yo, pero no puedo moldear mi chakra con normalidad, no puedo hacer un jutsu, no puedo hacer nada. Quería que mi sensei fuera ese sensei que dice juventud, pero me mandaste con ese tuerto que simplemente me desaprobó, pero entiendo también del por qué me desaprobó, y era porque mi equipo pensó en sus propios beneficios, y eso no debe de hacer un shinobi. No lo había entendido la primera vez, pero cuando había pasado los años, comprendí todo. Pero en fin, ya no puedo ser shinobi, yo ya no tengo esa motivación, mis compañeros ya son Jounin. Y a una temprana edad, y esta nueva generación de genin serán fuertes también, aunque son de mi misma edad, creo que serán fuertes shinobis, eso espero. La verdad, no me importa, lo siento viejo, pero bajaré mis manos. Debiste instruirme cuando aún tenía la motivación de ser shinobi, habló Naruto que estaba muy cansado de pensar en ser shinobi. Me disculpo, Naruto, pero si lo intentamos, créeme que verás los grandes cambios que podrás hacer más adelante, habló el anciano con seriedad. Sandaime-sama, con todo el respeto del mundo, pero declino esa oferta, y te agradezco de todo corazón, pero no puedo hacer nada con mi espíritu de lucha. Me siento cansado, pero si me dices por qué el afán de ser shinobi, puede que acepte tu petición, habló Naruto que estaba mirando hacia el Hokage.
que solo dijo, no puedo decírtelo Naruto, porque está establecido que toda la información que tengo, se te dará cuando seas un chunin, o también cuando cumplas la mayoría de edad, que serían a los 18 años de edad, habló el Sandaime suspirando, bueno, faltan 3 años, así que puedo esperar, pronto será mi cumpleaños, y faltarán 2 años nada más, así que no me importa esperar, gracias por todo viejo, pero ser shinobi, no es para mí, de hecho, hasta parece que no tengo chakra por todos los errores que cometo en cada prueba, habló Naruto avergonzado, mientras que también se marchaba hacia su casa, Naruto, maldición, debí actuar antes de que todo esto ocurriera, pero porque Kakashi jamás lo hizo un genin, creí en sus palabras cuando me dijo que el próximo año lo aprobaría, pero lo reprobó nuevamente. Y cuando cambio de Jounin, Naruto simplemente comete varios errores como si fuera un novato, creo que ya había perdido su motivación, decía el Sandaime que no sabía qué hacer, no, de verdad lo había intentado, Sandaime-sama, Naruto hizo todo lo posible, no cometió ningún error, pero sus compañeros, fueron quienes cometieron varios errores, y también, no cooperaban con él, Naruto hizo todo, pero al final, había bajado las manos, habló un pelicastaño con seriedad, Genma, eso es verdad, preguntó el Sandaime con seriedad, Hai, Okage-sama, él hizo todo bien, pero como están estipuladas las reglas shinobis, no puede pasar solo un shinobi, sino que tienen que aprobarse el grupo completo, y bueno, no pude aprobarlo, pero si le damos otro equipo en el próximo año, y si me lo da como mi alumno. Haré todo lo posible para hacerlo un genin, lo hago por el Yondaime, le debo mucho, después de todo, yo era uno de sus guardias personales, le debo mucho al Yondaime, habló Genma con seriedad, lo intentaré Genma, pero Naruto, bajo sus manos, y creo que se siente pequeño en esta aldea, todos los chicos que nacieron el 10 de octubre, ya son Jounin alto, fue una verdadera sorpresa cuando demostraron habilidades asombrosas, cada chico tiene un chakra muy fuerte, y todos los médicos de ese entonces dijeron que los residuos del gran zorro, hizo que los chicos que acababan de nacer, se nutrieran con ese poderoso chakra, pero el único que no pudo nutrirse, fue Naruto, pensé que era un Jinchuriki, pero el Yondaime en sus últimas palabras de aliento, dijo que se llevaría al Kyuubi al más allá con él. Sé que Naruto puede llegar a ser como sus padres, lo sé, yo lo siento en mi corazón, pero él simplemente se ha rendido, tal vez debí actuar mucho antes, no ahora que Naruto ya no quiere ser shinobi, decía el Sandaime apretando el puño, aún tenemos tiempo, como dije, tenemos un año para buscar un equipo para él, yo seré su sensei, decía Genma con seriedad, Genma, bien, lo intentaremos una vez más, haré todo lo posible para que Naruto se postule para que sea un genin nuevo. Y para el próximo año, también pondré de mi parte, porque haré que sea como su padre, y también como su madre, no puedo dejar que su linaje desaparezca, habló el Sandaime con seriedad, Hai, Okage-sama, habló Genma que estaba con seriedad, pero con Naruto, estaba caminando por las calles oscuras de Konoha. Mientras que veía como varias personas se paseaban de un lado a otro, tengo que comprar algo para comer, dijo Naruto que había entrado hacia una tienda, en donde había comprado algo para comer, pero atrás de él, habían cruzado varios Jounin que tenían su misma edad, Naruto, hoy hiciste un examen para ser genin, ¿verdad?, preguntó la anciana con curiosidad, sí, la verdad, sí, pero, decía el rubio con una sonrisa incómoda, no tienes por qué avergonzarte, también quise ser una Kunoichi, pero como verás, no lo he alcanzado, así que no pude seguir con eso, simplemente agarré lo que tuve a la mano, y después yo con mi difunto esposo hicimos esta gran tienda, tan mal no nos fue, y lo construimos sin ser shinobis, así que no te tienes de qué preocupar, habló la anciana con una sonrisa amable. Bueno, si usted lo dice, creo que no me irá tan mal después de todo, solo espero que cuando no encuentre trabajo en otro lado, usted me pueda contratar, decía Naruto con diversión, ¿por qué no? Necesito manos fuertes en esta tienda, dentro de unos meses empezará los exámenes Chunin, tal vez puedas venir a echarme una mano, claro, si es que no tienes nada que hacer, decía la anciana con una sonrisa, claro que no tendré nada que hacer, para los exámenes Chunin estaré aquí, así que puede contar conmigo, habló Naruto asintiendo, y la anciana había devuelto el gesto, bien, me despido, cuídese mucho, habló Naruto que se había marchado del lugar, y la anciana simplemente había sentido con confirmación, Naruto caminaba por la aldea mientras decía, tal vez pueda construir una casa con mis propias manos.
Haré una gran casa, sí, eso haré, y también, puede que le pida algo a ella, decía Naruto, que negó con su cabeza, mientras decía, no pienses en eso, ella está en otro nivel, pero me gustaría decirle muchas cosas, pero no tengo el valor de verle a la cara, después de todo, no soy como ellos, decía Naruto, que estaba parado un buen rato, pero después empezó a caminar, mientras que varias personas seguían con sus vidas, y la noche había pasado con mucha tranquilidad, y al día siguiente Naruto se había despertado temprano, mientras decía que tendría que ir hacia la Academia Shinobi, pero después se había detenido, porque ya no podía ser genin, creo que no tengo por qué levantarme tan temprano, ya no, dormiré un rato más, decía el rubio, que se había recostado nuevamente. Mientras que el día seguía pasando, todos tenían algo que hacer, menos el rubio, que seguía recostado en su cama, ya las tiendas estaban abiertas, otras personas ya planeaban su día, unos shinobis salían de misión, otros entrenaban, los futuros genin ya se preparaban para ser grandes y poderosos shinobis, todos tenían un papel en la aldea, pero un rubio, solo estaba dormido, y cuando se había levantado, miró en todos lados, mientras decía, tengo hambre, maldito hambre, pero bueno, tengo que comer, me pregunto, ¿por qué uno tiene que comer, si después se va al baño para tirar todo nuevamente? Interesante pregunta, creo que yo lo llamaría, ir al baño no jutsu, gen, dijo Naruto asintiendo, y se inventaba muchos jutsus estúpidos, porque no tenía nada que hacer, qué triste se siente no tener que hacer nada. Decía el rubio, que estaba recostado, y después dio un salto, mientras decía, salto no jutsu, y después ir a comer, no jutsu, dijo el rubio, y después dijo, pfffff, eso fue divertido, ir a la tienda por comida, no jutsu, sí, gritó Naruto, porque estaba sin hacer nada, caminó como siempre hacia su tienda más cercana, mientras que varias personas caminaban de un lado a otro, y se había cruzado con un shinobi muy particular. Naruto, decía un peliplata con curiosidad, ¿eres tú?, respondió el rubio, que seguía caminando, vamos vamos, Naruto, sabes que no fue mi culpa, decía el peliplata con una sonrisa, terminaste, porque me quiero ir, habló Naruto aburrido, yo de verdad quería ser tu sensei, decía un Kakashi con una sonrisa, sí claro, escuché que todos tus alumnos hicieron lo que una vez, hice yo. Pero aún así, no los desaprobaste, un poco sospechoso, pero bueno, no soy nadie para juzgarte, después de todo, no quería ser tu alumno también, apuesto que no me enseñarías nada, respondió Naruto, que siguió con su camino, maldición, tal vez debía serlo mi único alumno, pero quería de verdad que aprendieran el valor de la camaradería, incluso yo me sorprendí mucho cuando me dijeron que no sería el Jounin que les pondría la prueba de los cascabeles, aunque los otros fallaran, me quedaría con él nada más, después de todo, es el hijo de mi sensei, pero creo que jamás me creerá si se lo digo ahora, maldición, esperé demasiado para decidir romper las reglas, decía Kakashi suspirando, mientras veía como un rubio se alejaba de su vista, y por unos segundos, vio la figura del quien una vez, había llamado amigo. Lo siento Obito, quería mostrarte su camino ninja, tal vez tú debiste estar aquí, y no yo, tal vez tú lo guiarías como shinobi, soy alguien que simplemente quiere cumplir las reglas, pero después lo arruina todo, decía un Kakashi suspirando, mientras que después empezó a caminar, pero con Naruto, ya estaba comprando sus cosas, y cuando ya tenía todo, empezó a caminar hacia su casa, cuando una persona dijo, Naruto, ¿eres tú verdad?, preguntó una voz con diversión, y Naruto volteó para ver quién era, y había dado una gran sonrisa, ¡Ey, qué pasó, Tobitaka, no puedo creerlo, solo mírate, eres todo un shinobi, me da gusto por ti!, habló Naruto con una gran sonrisa, ¿qué pasa contigo?, deja de alegrarte por mí, pero vamos, eres un genin verdad, no sabes las ganas que tengo de verte en los exámenes Chunin. Apuesto que serás el más fuerte, no por nada somos del mismo año, y también de la misma fecha de nacimiento, decía el llamado Tobitaka con diversión, bueno eso, claro, yo soy un genin, y mañana hago mi primer misión, eso, mañana, decía Naruto asintiendo, cuánto me alegro por ti también, somos huérfanos, y debemos de apoyarnos, decía Tobitaka con una sonrisa, Naruto solo había sentido nada más, pero Tobitaka vio la expresión de su amigo, y habló, tienes tiempo
tiempo, ¿verdad? Hoy es mi día libre, no nos vemos por 3 años, vamos a comer por ahí, mañana irás de misión, y yo no tengo nada que hacer, así que ¿por qué no recordar viejos tiempos?, decía Tobitaka con diversión, y Naruto dio una gran sonrisa. Buscaron un lugar para comer con mucha tranquilidad, comieron todo lo que tenía Naruto. Las cosas estaban con calma, mientras que Tobitaka le contaba muchas cosas de sus misiones, y como también fue cuando hizo los exámenes Chunin, y Naruto decía que sí lo sabía, porque él estaba en las gradas alentando. Sí, decía Tobitaka con una gran sonrisa, sí, le diste su merecido al Shinobi de la Niebla. Oye, ¿sabes? Años después me enteré que las cosas se pusieron turbias en esa aldea. ¿Tú que estás de misión, sabes algo?, preguntó Naruto con curiosidad. Sí, hay una guerra en Kirigakure, pero una guerra civil. Están chocando ambos bandos, uno que apoyan al Mizukage, y otros que están tratando de destituirlo. No entiendo de cómo va la mano, muchos trataron de infiltrarse a esa aldea, pero como no nos concierne, el Hokage dijo que solo nos pongamos a vigilar las fronteras. Ya sabes, protocolo Shinobi, respondió Tobitaka con confirmación. ¿Con que una guerra shinobi?, decía Naruto pensando. Tranquilo, serás un shinobi poderoso, y traerás la paz en las naciones elementales, tal como lo dijiste cuando éramos niños, decía Tobitaka con diversión. Claro, jejejejejejeje, será fácil con todo mi poder, respondió Naruto con diversión. Las cosas iban a seguir, cuando Tobitaka dijo, todavía no te veré siendo shinobi, ¿no es así?, preguntó Tobitaka en voz baja, y el silencio se hizo sentir. Naruto solo miró hacia el cielo, mientras decía, siempre perceptivo. ¿Cuándo lo notaste?, preguntó Naruto con una sonrisa que Tobitaka miró sorprendido, y habló. No te rindas, habló Tobitaka con seriedad, lo he intentado, 3 años consecutivos, siempre estoy a punto de conseguirlo, pero después un Jounin me dice que no puedo ser, o también me dice que mis compañeros no sirven para ser shinobi. Y que también lo intente en otro año. Los 2 años fueron duros, porque había mucha demanda para ser genin, y lo intenté muchas veces, pero en esos 2 años me tocó con un llamado Kakashi del Sharingan, y ese Jounin me desaprobó en cada ocasión que tenía. No lo sé, quería que aprendiera a no ser egoísta, y más cosas, capté todas sus indirectas años después, pero aún así, no fue suficiente. Este año solo dijeron que se realizaría una vez nada más, y el Jounin que me puso la prueba, dijo que soy apto para ser genin, pero por culpa de mis compañeros, no puedo ser genin. Por lo menos no me dio muchas palabrerías sin sentido como lo hacía el otro, que un camarada no se abandona, o también que el que abandona a un amigo es peor que escoria, pero él no dejó que sea genin, me pregunto qué es él. Pero si te dice cosas a ti, la verdad, no me agrada ese sujeto, pero no lo culpo también, tal vez está traumado por algo, pero en fin, este año aprobó a un Uchiha, tal vez lo conozcas, ingresó con nosotros, pero él se quedó atrás, mientras que nosotros avanzamos hacia el título de genin. Bueno, aunque ahí me quede, decía Naruto con diversión. Sasuke Uchiha, ¿no es así?, preguntó Tobitaka con curiosidad. Exactamente, Sasuke Uchiha. Bueno, ese genin me dijeron que cometió muchos errores, pero aún así, lo aprobaron. Solo dime si no hay favoritismo ahí, decía Naruto molesto. La verdad, sí, hay mucho favoritismo, pero eso no quiere decir que te tienes que rendir, habló Tobitaka con seriedad. Vamos, lo he intentado, pero en cada ocasión, alguien me dice que no puedo. Creo que todos no quieren que sea un shinobi. Creo que hay una conspiración, conspiranoica no jutsu, decía Naruto asintiendo. Conspiranoica no jutsu, qué estupideces dices Naruto, dijo Tobitaka con una gota estilo anime. Cuando tienes mucho tiempo como yo, inventas jutsus más allá de la imaginación, respondió Naruto asintiendo. Solo dijiste una palabra para después decir no jutsu, y sonó estúpido, dijo Tobitaka sin interés. Wajajajajajaja, pero fue divertido, decía Naruto riendo muy fuerte. Si no serás más un shinobi, ¿qué pasará con la promesa?, preguntó Tobitaka con seriedad. No lo sé, tal vez tú logres hacer algo que yo no puedo, quién sabe, no puedo ver más allá, soy alguien normal, tal vez ese es mi destino. Quería ser como ustedes saben, quería poder ver lo que ustedes pueden ver, tal vez me asuste lo que ustedes estén viendo. Pero si están conmigo, jamás sentiría miedo de un enemigo, después de todo, somos como hermanos.
Tengo un plan, ¿sabes? Decía Naruto asintiendo, y Tobitaka lo miró con curiosidad. Trabajaré en una tienda, en la tienda de una anciana, algún día se morirá, y me heredará su tienda, y seré alguien que venderá muchas cosas, y compraré una casa grande, y formaré parte del consejo de Konoha, y velaré por mis propios intereses. ¿Qué tal con mi plan? Decía Naruto con curiosidad. Serás un consejero que velará por sus intereses, y eso de la anciana, eso fue horrible, ni siquiera ocultas lo que estás planeando, decía Tobitaka sin interés, pero es un gran plan, y te haría mi guardia personal, y vivirás como un gran shinobi de clan, y haría que formaras tu propio clan, mira lo que haré en un futuro, no tienes fe, decía Naruto negando con su cabeza. ¿En serio lo dice? Se preguntó Tobitaka con una gota estilo anime, porque Naruto ya tenía planeado su futuro. Vaya, ¿en serio no serás un shinobi? Eso me sorprende mucho, creo que a los otros les sorprenderá esta información, decía Tobitaka que estaba suspirando. Dime, ¿cómo están los otros? Preguntó Naruto con curiosidad, pero estaba mirando en el cielo. Todos están bien, todos, ella también, aunque dice que jamás serías un genin, después de todo, no eras como nosotros. Aunque es la primera que quiere saber cómo te ha ido en los exámenes para ser genin, decía Tobitaka con diversión. Sí, ella me conoce, y jamás sería un genin, no sin su ayuda, me hubiera gustado estar con ustedes, o por lo menos con uno de nuestro grupo, tal vez así sería un genin, pero solo éramos 7, 3 se juntaron en un escuadrón. Y otro 3 se juntaron en otro lado, mientras que yo, me quedé solo. Aunque nos decían el 7 de la suerte, siempre fui alguien con muy mala suerte, me disculpo por eso. Habló Naruto en voz baja, no te disculpes, el próximo año, debes de intentarlo, todo saldrá bien, decía Tobitaka con seriedad, pero Naruto no decía nada. Oye, ¿me estás escuchando? El próximo año, debes de intentarlo. Habló Tobitaka con seriedad, no puedo, me cansé de decepcionar a los que me rodean, estoy harto de intentar, y que las cosas no salgan como quiero, incluso, ya no creo en mí mismo, la vida me sigue golpeando, me he levantado porque quería cumplir con la promesa, pero siempre que me levantaba, el daño era más grande, en el último examen, lo vi todo, cada paso, estaba para que sea un genin, pero mis compañeros lo arruinaron todo, y entonces comprendí algo, de nada sirve tratar de hacer que todos vean lo que puedes hacer, si ellos ven que solo eres alguien que no será jamás un shinobi, ¿de qué sirve tratar de hacerles entender que se equivocan? Así que decidí que me mostraría como ellos me ven, porque todos los intentos que hice, los cambios que he sufrido, fue para ser aceptado por los shinobis, pero aún así, jamás me dieron una oportunidad, habló Naruto suspirando, pero debes de intentarlo, solo una última vez, juntos entrenaremos, incluso llamaré a los otros, juntos alcanzaremos el título de genin, como equipo, decía Tobitaka con seriedad, pero Naruto lo miró con una sonrisa amable, y dijo, gracias amigo, siempre fuiste como mi modelo a seguir, sabes, siempre quise ser como tú. Eres fuerte, hábil en todas las artes shinobis, eres todo lo que yo, y jamás seré, por lo menos cuando seas alguien poderoso, podré soñar que soy tú, y también le diré a mis futuros hijos, si Dios quiere, les diré que una vez, nos llamaron el 7 de la suerte, y que también, somos amigos, habló Naruto con una sonrisa, no puedo creerlo, en serio te estás dando por vencido, no eres Naruto, gruñó Tobitaka con seriedad, ten compasión de mi amigo, esto me duele mucho, pero tengo amarrado mis pies y manos, no lo parece lo sé, pero me siento pesado, y ni siquiera tengo ganas de seguir en esta aldea, porque siento que los insulto a todos ustedes, traté de irme de aquí, pero me quedé porque aquí están todos ustedes, y son mis amigos, huir de esta aldea, me haría más que solo un maldito cobarde. Por lo menos tengo que salvar el poco orgullo que me queda, solo quiero que seas mi amigo, habló Naruto con tristeza, como sea, maldición, eres mi amigo, y jamás te daría la espalda, si dices que ya no puedes, aceptaré esas palabras, pero con una condición, decía Tobitaka con seriedad, ¿quieres que nos sigamos llamando amigos, verdad? Decía el Jounin con seriedad, y Naruto había devuelto el gesto, haz una última prueba, el próximo año, y si no lo consigues, no te
molestaré más, incluso yo estaré pendiente de todos tus planes para el futuro, y seremos amigos para siempre, decía Tobitaka con seriedad. No dejarás que me vaya sin pasar más humillación, ¿verdad?, decía Naruto suspirando. Es mi condición, quiero ver una última vez a mi amigo Shinobi, y su nombre es Naruto, habló Tobitaka con diversión. Bien, el próximo año me postularé para ser Shinobi, contento, dijo Naruto aburrido. Sí, y estaré más contento cuando seas un genin, y juntos saldremos de misión, wajajajajajaja, decía Tobitaka riendo. Me parece justo que tú seas mi sensei, ey, podrías hacer eso, digo, hagamos trampa, tú solo pasame sin hacer ninguna prueba, decía Naruto asintiendo. Pfff, oye, pero podría funcionar, habló Tobitaka con confirmación. Mientras que ambos se decían cosas, pero en la oficina del Hokage, un Sandaime estaba con un tique en sus ojos. Tobitaka, qué bueno que apareciste ante Naruto, y que también lo convenzas de ser un shinobi, pero en serio hacer trampa, decía el Sandaime que estaba mirando todo desde la bola de cristal. Uff, este ocupa mucho de mi chakra, solo me preocupaba mucho Naruto. Pero ahora está bien, porque su amigo le dijo que lo intente una vez más. ¿Escuchaste verdad, Genma?, preguntó el Sandaime con seriedad. Hai, Hokage-sama, y buscaré unos buenos compañeros para Naruto, respondió el pelicastaño con seriedad, y desapareció en un shunshin. Sandaime-sama, yo le quería decir, habló Kakashi, que no le dejaron terminar sus palabras, y el Sandaime dijo, lo sé Kakashi, pero creía que no lo querías aprobar. 2 años sin que él pase tras estar en tu escuadrón, Naruto creció mucho con tus enseñanzas, pero mi desconfianza llegó en mi punto límite, y decidí descartarte como su sensei, pero Iruka hace minutos atrás, dijo que tú romperías las reglas este año, y que lo tendrías como tu alumno. Me disculpo por eso, no sabía de tus planes, decía el Sandaime suspirando. Me disculpo también, Sandaime-sama, debí hacer eso cuando lo tuve en el segundo año, porque lo tuve muchas veces, lamento eso, debí actuar más rápido, y no dejar que Naruto esté así, no pensé que mis acciones llegaran a esto, pensé que solo estaba molesto conmigo, pero que me digan que él ya no quiere ser shinobi por todo lo que tuvo que pasar, hace que me avergüence de lo que estuve haciendo. Pensé que lo estaba presionando en un buen sentido, porque en cada prueba, su nivel crecía rápidamente, incluso podría manipular su chakra con algo de esfuerzo. Pensé que estaba bien lo que estuve haciendo, pero ahora que me dijeran que Naruto ya no quiere ser shinobi, es como si también yo estuviera pisoteando todas las enseñanzas de mi sensei. Denme una oportunidad más. Denme a Naruto en el próximo año, y que los genin que me dieron, bueno, denle a Genma, o otro Jounin, y denme a Naruto, ya no importa si los otros fallan, lo aprobaré solo a él. Es un Namikaze que todavía está dormido por mi culpa, habló Kakashi con seriedad. Kakashi, créeme, te daría a Naruto sin dudar si no estuviéramos en estas circunstancias, respondió el Sandaime con seriedad. ¿Y qué nos impide hacer lo que le estoy diciendo?, preguntó Kakashi con curiosidad, y el Sandaime dijo, el Sharingan, eres el único capaz de guiar al último Uchiha de Konoha, no hay nadie más con tus habilidades, algún día Sasuke despertará esos ojos, y el sensei a cargo tendrá que guiarlo, ambos cometimos errores al mismo tiempo, tú tardaste en decidirte, y yo me apresuré a mis falsas acusaciones. Y lamentablemente tenemos que seguir con los errores que cometimos. No te preocupes Kakashi, me ocuparé de Naruto, y después también le darás lecciones cuando tengas algo de tiempo. Le debemos mucho a Minato, habló el Sandaime suspirando. Maldición, pero usted tiene razón Sandaime-sama, soy el único que puede entrenar el Sharingan cuando despierte en Sasuke, espero que me mantenga al tanto de las cosas que hará Naruto, habló Kakashi suspirando, y el Sandaime había sentido con confirmación. Pero con Kakashi, maldición, pensé que lo hice bien, pensé que Naruto se estaba fortaleciendo con todas las enseñanzas que hice, pero no pensé que le hice un gran daño a su ego como shinobi. Tal vez pensó que todo lo que hacía no complacía a los otros, tal como lo decía en el cristal que mostraba el Sandaime. Demonios, y sigo cometiendo errores, ¿qué harían Minato sensei con Obito?, decía Kakashi para sí mismo, mientras que ahora había llegado hacia en donde estaban su escuadrón, y empezó con sus entrenamientos. Pero con Naruto, hoy fue un día bastante complicado, ¿con qué tengo que ser un shinobi por última vez? No perderé nada, después de todo, será el próximo año, ahora solo descansaré, leeré algunos libros, y después veré qué hago en la noche, tal vez deba describir un
libro, tal vez me haga famoso, eso, tal vez así consiga muchos lectores, y esos lectores me darán dinero, y me volveré millonario. He escuchado que muchos viven de eso. Esperar a lo que me dirá el Sandaime dentro de 3 años, sería una pérdida de tiempo. Ya perdí mucho tiempo, así que lo que me tenga que decir. Me da igual, ya no estoy hecho para decir que sí a todo lo que dice. Después de todo, ya no seré su shinobi cuando falle el próximo año, decía Naruto que se había recostado, mientras que la noche había llegado. Pero con un Tobitaka, estaba hablando con una persona, que solo dijo, te lo dije, y jamás sería como nosotros. Habló una peli castaña que estaba suspirando, ¿no crees que fue algo cruel decir eso? Preguntó Tobitaka sin interés. Pero es la verdad, shinobi son quienes se elevan en este mundo, pero personas como él, simplemente son espectadores. Me gustaría que sea como nosotros. Créeme, lo quiero más que nada en el mundo, daría mi brazo derecho para que eso sucediera, pero simplemente no se puede. Hay personas capaces de alcanzar sus metas, y hay personas, como Naruto, no todos pueden ser como nosotros. Los que son dotados, habló la peli castaña en voz baja, Mashiro, ¿en serio no pondrás más tus esperanzas en Naruto? Preguntó Tobitaka con curiosidad, lo siento, no puedo, esperé 3 años para que pudiera salir de su cascarón, es la hora de seguir adelante, por esa razón no quise verlo, porque quería verlo con una banda shinobi en su frente, eso me haría muy feliz, pero él simplemente no se esfuerza, porque quieres que ponga mis esperanzas en él, después de todo, él simplemente dejará de intentarlo, incluso si le dijiste que lo intentara una vez más el próximo año, él simplemente irá con la intención de fallar el examen, lo sabes muy bien, porque lo conocemos. Cuando Naruto ve algo que no puede conseguir, simplemente lo deja, para no dañarse más, pensé que siempre fue amable conmigo cuando hacía eso. Pero con el tiempo, me di cuenta que sus limitaciones hacían que desista de seguir intentando, aunque lo intentaba, no podía seguirnos el ritmo de nosotros. Lo comprendí en ese instante, Naruto no era como nosotros. Él era alguien que tenía límites, decía Mashiro con una sonrisa, yo pondré mi confianza en él, dijo que tenía un gran plan para el futuro, habló Tobitaka con diversión, Mashiro no dijo nada, si no pondrás más tu confianza en él, deberías de verlo a la cara y decir que empezaras a caminar por tu cuenta, tal vez él lo entienda, habló Tobitaka mirando hacia su compañera, que solo dijo, no sé por qué quieres que lo vea, ¿qué quieres probar tras hacer eso? Preguntó Mashiro mirando hacia su compañero, que solo dijo, si no lo puedes ver, no tiene caso que te lo diga, pero si vas con Naruto. Tal vez lo puedas averiguar, después de todo, él es el 7, y tú eres la 6ª, ambos siempre caminaron juntos, tal vez es la hora de que la 6ª sea alguien que no esperara del 7, debes de despedirte de él apropiadamente, habló Tobitaka con una sonrisa amable, tal vez lo vaya a ver, habló Mashiro suspirando, pero mañana es un día especial, y alguien nos dijo que estaba planeando algo, preguntó otro de sus compañeros que había escuchado toda la conversación, y estaba un poco asustado. Es tiempo de crecer, deberías de invitar a Naruto, tal vez así él también crezca, habló Tobitaka con una sonrisa, pero esa sonrisa, no era amable, ni tampoco triste, solo era una sonrisa que te decía, esto será un poco duro, pero eso no sería lo correcto, habló su compañero un poco preocupado, Hirata, Naruto tiene que crecer. Mashiro está creciendo, no de la mejor manera, pero está creciendo, habló Tobitaka sin interés, oye, no sé si fue un insulto, pero pudrete, solo por las dudas, habló Mashiro molesta, jejejejejeje, espero que nunca lo averigües vaca, porque eso te dirás tú, respondió Tobitaka con diversión, entonces, reúno a los otros 3 que están dormidos, preguntó Hirata con curiosidad, claro, todos estaremos ahí, porque será la reunión de los 7 de la suerte, y será para crecer, ¿quieres que vaya por Naruto, o tú irás por él? Preguntó Tobitaka con curiosidad, Mashiro miró hacia su compañero, y habló, iré yo por él, tengo muchas cosas que decirle, después de todo, ustedes saben en dónde nos tenemos que encontrar, habló Mashiro suspirando, bien, te dejo a cargo de Naruto, yo me ocuparé de todos los otros. Habló Tobitaka que empezó a caminar, Mashiro, dile a Naruto que lamento que no sea un genin, porque de verdad quería que fuera, aunque el otro año intente una vez más, creo que irá para desaprobar, pero aún así, dile que yo estaré con él como su amigo, habló Hirata con una sonrisa, pero qué vaca eres.
Cuando estés en la reunión, se lo podrás decir tú. Habló Masahiro suspirando, créeme, no tendré el valor de decirle cuando estemos juntos, así que por favor, dile eso por mí. Habló Hirata con una sonrisa, bueno, si tú lo dices, lo haré, respondió Masahiro suspirando nuevamente, gracias. Habló Hirata con una sonrisa, y cuando la peli castaña estaba sola, solo dijo, maldición Naruto, me hubiera gustado que fueras un genin, pero siempre dejas todo lo que quieres en empezar, decía Masahiro suspirando. Y la noche había pasado con normalidad nuevamente en la aldea de Konoha, y al día siguiente, una Masahiro caminó por las calles de Konoha, en donde le dijeron que Tobitaka se había encontrado con Naruto, porque estaba comprando unas cosas para comer. La peli castaña no tuvo que esperar mucho, porque un Naruto dijo, comprar en la tienda no jutsu, sacar monedas, no jutsu, gen, dijo el rubio asintiendo, pfffff, ese es Naruto, no puedo creerlo, se hizo más divertido. Decía Masahiro con diversión, y se había acercado para hablar con el rubio, y dio una sonrisa, porque era el chico que siempre quiso ver convirtiéndose en genin, y cuando Naruto se había dado la vuelta, ahí ya había una peli castaña. Masahiro, preguntó Naruto sorprendido, hola Naruto, mucho tiempo, ¿quieres hablar de viejos tiempos? Preguntó la peli castaña con una sonrisa, en serio, ¿pero qué haces aquí? No me digas, Tobitaka también te mandó a decirme unos sermones, decía Naruto aburrido, pero después, dio una gran sonrisa, para nada, me gustaría hablar de muchas cosas, claro, si es que tienes tiempo, y sé que tienes mucho tiempo, después de todo, fallaste el examen para ser un genin, habló Masahiro mirando hacia Naruto, que solo dijo, sí, es doloroso, pero, es verdad, me hubiera gustado que me vieras con una banda shinobi en mi cabeza, pero así están las cosas, me disculpo, pero tenía muchas ganas de verte, habló Naruto con diversión, y Masahiro devolvió la sonrisa, y ambos empezaron a caminar, mientras se contaban muchas cosas, y Masahiro también le dio un mensaje que le había dado Hirata. Lo cual Naruto había agradecido, oye Naruto, hay algo que quiero decirte, algo que el resto ya saben, y quiero que sepas tú también, ¿podrías acompañarme hacia un lugar? Preguntó Masahiro con una sonrisa que Naruto le gustaba ver, y solo dijo, bien, guía el paso, porque te seguiré, también quiero decirte algo, algo que siempre he querido decir, pero ahora que no tengo nada que perder, lo diré sin rodeos, habló Naruto asintiendo, entonces vamos hacia en donde todos los demás nos esperan, habló Masahiro con diversión, sí, si están ellos, creo que no tendré miedo, cuando todos estamos juntos, las cosas me salen bien, habló Naruto con una sonrisa, bien siete de la suerte, vamos, hay que llegar con los otros, y espero que lo que tengas que decir, sea algo que pueda darte felicidad. Habló Masahiro con diversión, yo también lo espero, respondió Naruto con una sonrisa, y ambos caminaron hacia un lugar, y minutos después, llegaron hacia un lugar, y ahí estaban más personas que Naruto había conocido, y se divertía por eso, porque eran sus compañeros, y hablaron de muchas cosas. Falta alguien, dijo Masahiro en una pose pensativa, en serio, preguntó Naruto porque estaban todos, te dije que esto estaría mal, habló Hirata en voz baja, silencio, como dije, es hora de crecer, habló Tobitaka en voz baja también, por cierto Naruto, dijiste que tenías algo que decir, preguntó Masahiro con una sonrisa, cierto cierto, habló Naruto asintiendo, Nani, dijeron todos sus compañeros, porque Naruto tenía una mirada llena de determinación. Llegó el día, dijeron todos sus compañeros impresionados por el valor de Naruto. Pero un Naruto dijo, las damas primero, porque también dijiste que tenías algo que decir, habló Naruto asintiendo, pero qué cobarde, dijeron todos internamente, y Naruto miró hacia sus compañeros, que estaban suspirando, porque no me sorprende, pero creo, que esa confesión, quedará en el olvido, habló Tobitaka suspirando, porque otro Jounin de su misma edad, había aparecido, y Masahiro dijo, por aquí, Sudokun, te presentaré a uno de nuestros compañeros. Habló Masahiro con una amable sonrisa, Naruto miró hacia el llamado Sudo, esto es perfecto, ya que están todos presentes, quiero decirles algo, habló Sudo con seriedad, y Tobitaka solo había suspirado, y el resto también hicieron lo mismo, pero Naruto estaba confundido, quiero decirles, que estoy enamorado de Masahiro, incluso ella no lo sabe.
pero nos llevamos bien, y sé que podré hacerla feliz, así que les pediría su aprobación, ya que son como sus hermanos. Habló Sudo, que hizo una reverencia. Nani, dijo Mashiro sonrojada, se pudrió todo, dijo Hirata, que miró en otro lado, pero estaba tan cerca, dijeron el resto suspirando. Tobitaka se tocó su cabeza con mucho dolor, y miró hacia Naruto, un Naruto que estaba sin decir nada. Creo que se maldice por todas las cosas que se guarda para un futuro, tal vez si se hubiera confesado, Mashiro estaría sonrojada, pero viéndolo a él, y no a Sudo, decía Tobitaka mirando hacia Naruto, que dio una sonrisa, y dijo, vaya, lo tenías escondido Mashiro, ¿quién lo diría? No pensé que esto es lo que me querías decir, habló Naruto con una amable sonrisa, pero una sonrisa, que no tenía alegría. Y sus compañeros cerraron sus ojos nada más. Baka, ¿qué dices? Esto no es lo que quería decirte que yo entrenaría contigo para que seas un genin, y así juntos, ya sabes, decía Mashiro, que estaba sonrojada por lo que dijo Sudo, que estaba avergonzado, vamos, por la futura pareja, bueno, aunque no sabemos la respuesta de Mashiro, decía Tobitaka, que puso atrás a Naruto, que estaba sin ganas de sonreír. Sí, ¿qué dirás tras su confesión Mashiro? Decían sus otros compañeros, que también ocultaban a Naruto, no lo sé, no pensé que pensaba eso de mí, solo puedo decirle que tenemos que conocernos mejor, no soy buena con estas cosas, tal vez todo sea apresurado, sé que él es bueno, pero, decía Mashiro, que no supo qué decir, pero rápidamente cambió el tema. Mientras decía, Naruto, sí, Naruto dijo que tenía algo que decir, habló Mashiro rápidamente, y todos miraron hacia Naruto, que tenía una cara aburrida, y dijo, qué lástima, pero no me acuerdo, esta confesión, me choqueó mucho, así que me retiro, no quiero interrumpir su futura relación, aprovechen esta oportunidad que les da la vida, no todos los días alguien tiene el valor de decir eso, habló Naruto, que empezó a caminar, ese Baka, decía Mashiro molesta. Y también sonrojada, pero tenía muchos sentimientos encontrados, y no sabía qué hacer, bueno, yo, decía uno de los compañeros de Naruto, pero un Tobitaka dijo, tengo muchas cosas que hablar con Naruto, ya saben, para cuando sea genin, ¿ustedes qué harán? Preguntó Tobitaka con curiosidad, no soy bueno con estas cosas. Así que me retiro, dijeron los otros compañeros de Tobitaka, que se fueron del lugar. Suerte Mashiro, de verdad, suerte, hablaron todos sus compañeros con una sonrisa, y Mashiro no supo qué decir, y se quedó para hablar un rato más con Sudo, pero un Naruto estaba sentado en las caras de los Kages. Para no controlar tu chakra, sabes llegar rápido a este lugar, habló Tobitaka con diversión, pero después dijo, debiste confesarte, así no te verías patético como ahora, habló el Hounin en voz baja, porque Naruto, estaba llorando, todo me sale mal, cada cosa que hago, cada paso, todo, y todo por ser alguien que siempre espera pacientemente que las cosas le salgan bien, el próximo año, será el último intento, y después, me encerraré en mi estúpido mundo, en donde nadie me pueda reconocer. Tendré una vida normal, tendré una familia normal, hablaré de cosas normales, ya no me relacionaré con shinobis, y me iré de esta estúpida aldea que solo me tira mala suerte, habló Naruto molesto, y estaba llorando, porque nada le salía bien, no digas eso, soy un shinobi, y siempre seré tu amigo, y esta estúpida aldea, es nuestro hogar, no importa cuánto lo detestes, eso siempre será la cruel realidad, habló Tobitaka mirando hacia la aldea de la hoja, pensé que ella se acordaría de nuestra promesa, pero jamás volvió a acordarse de la promesa que un día hicimos, nosotros prometimos estar juntos, pero creo, que fue una promesa vacía, después de todo, solo éramos unos niños con sueños estúpidos, no me rendí por ella, pero esta última prueba, será para poder alcanzarte amigo, y si no lo consigo, tendrás que soportarme cuando hable mal del mundo shinobi. Dijo Naruto en voz baja, no te preocupes, estaré ahí para discutir contigo, y también estarán el resto, después de todo, el mundo shinobi siempre es una mierda, después de todo, siempre hay muertes innecesarias, y tápate la cara, verte así, me duele también, porque siempre pensé que algún día ustedes estarían juntos, pero todo lo que haces, es esperar nada más, mira lo que hizo esa cosa, habló Tobitaka suspirando, y Naruto se limpiaba su cara, estás listo
para afrontar la realidad, Naruto?», preguntó Tobitaka con una sonrisa triste, y Naruto simplemente había sentido, «Vamos, debes de levantarte, y no me insultes, porque yo te protegeré algún día cuando seas un consejero civil», habló Tobitaka con diversión, «Lamento eso, pero las cosas que creí, las promesas que me hizo que cumpliera». Ella no las cumplió, pero no puedo odiarla, después de todo, éramos solo unos mocosos, pero me sentía tan bien llevar eso en mi corazón, pero ahora, ya no tiene sentido, se siente como una traición, es momento de crecer, desde ahora, empezaré a ver por mí mismo, siempre tenía planes para ambos, pero ahora, estoy solo en mi plan, aunque ustedes siempre serán bienvenidos a mi casa algún día», habló Naruto con una triste sonrisa, Tobitaka lo miró sin saber qué decir. Porque Naruto estaba muy dolido, y habló, «Le diré de ahora en adelante, que ella no te moleste, y que yo me encargaré de todo, para ahorrarte dolor», habló Tobitaka mirando hacia Naruto, que simplemente había sentido, «Bien, volvamos hacia la aldea», habló Tobitaka con diversión, y Naruto simplemente había sentido con confirmación. Pero el rubio miró detrás de él, porque vio unos ojos que lo miraban, pero después lo había ignorado. «¿Qué pasa?», preguntó Tobitaka con curiosidad. «Nada, no es nada», respondió Naruto sin saber qué decir, y ambos volvieron hacia sus casas, pero unos ojos decían, «Mocoso, por fin te he encontrado», habló la voz que tenía un ojo carmesí. Fin del prólogo, así es, fin del prólogo mis ninjas, este Naruto solo será espectador hasta cierto punto de la historia, es como un personaje extra que solo puede ver nada más, pero está rodeado por sus amigos, pero ya saben lo que pasará más adelante, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.